Hola, muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directito. Vamos a seguir dándole caña a Yakuza Like a Dragon. Vamos a continuar con la historia. Y bueno, a ver, que tengo aquí varias movidas porque he estado haciendo varias cositas secundarias. He avanzado un poquito en ese tema. He hecho muchas de las secundarias de, bueno, de los ciudadanos en general. Tampoco os habéis perdido nada así muy, muy interesante. Simplemente pues, haciendo cositas secundarias. Algunas son graciosas, otras sin más. He hecho bastante, algunas las tengo que acabar de completar. Tengo alguna aquí. Qué susto. Y un momentillo. Vale. Uy, he puesto eso sin querer. Bueno, entonces está haciendo bastantes cosas secundarias. Ahí va, un momento. Que os explico. Bueno, del mapa, sí, os puedo ver del mapa. He hecho varias cosas secundarias, tal y cual. Y luego está viendo también el tema de las armas, ¿vale? Fui a mejorar armas y tal y cual. Y bueno, ahora mismo los personajes están tal que así. ¿Vale? Por ejemplo, a Ichiban, ahora le tengo puesto el bate. Se lo he mejorado, lo tengo en más 2. Quiero mejorarlo a más 3. Lo que pasa es que me hacen falta objetos, igual que con los demás, pero tengo que hacerlo del tema del subterráneo, que lo he estado haciendo, pero uff, pasa que está costando un poquillo porque estaba haciendo uno, pero me han matado a mitad de lo que llevaba del subterráneo. Me mataron y bueno, menos mal que se puede ir guardando partida a mitad del subterráneo. Pero bueno, he mejorado el bate, este es mucho mejor. Mi intención era mejorarlo a más 3, bueno, no sé cuál era la próxima mejora. Pero necesito materiales que son costosos y solo se consiguen en el subterráneo. Entonces, bueno. Aquí con Eri también le he cambiado el cúter, que es mucho mejor para ella. También mejorado y tal y cual. Con Saeko también le he cambiado el micrófono. Pasa que ahora mismo es igual que el que tenía antes, solo que este se puede ir mejorando y es mejor. Entonces pasa lo mismo, me faltan objetos que no se los puedo. Y con Adachi el escudo, porque el escudo que tenía antes era una mierda, por eso pegaba una risa. Ya el que tengo es mucho mejor. O sea, ahora sí que es un buen personaje. O sea, si no es un personaje que me motive, sinceramente, como ya sabéis. Pero ahora pega más, entonces me salva de alguna, sinceramente. Entonces, bueno, pues eso es lo que he hecho. Algunas habilidades de la serie desbloqueada, porque ahora tengo los personajes nivel 25. Bueno, nivel 25, nivel 24, que diga. Nivel 24. Sí que. Sí que diría que los tenían 25 algunos. Que haya cargado otra partida. Es que cuando estaba haciendo el subterráneo los he subido a todos al 25, o sea, en un momento. Lo que pasa es que me mataron. Entonces, a ver, porque se lo voy a guardar. No, no, porque la partida que cargaba ha sido esta. Tenía esta que estaba en el subterráneo. No, sí. Pasa que me mataron. Le digo, me mataron. Pero bueno, ¿qué más lo otro que quería enseñaros? Bueno, realmente era eso. Bueno, aquí se ve lo de las armas. ¿Ves? Me falta eso, hierro refinado. Me falta hierro refinado, tanto con el bate. Luego me cambia el bate, se ve ahí como unos rayos. Se ve muy guapo. Y con el escudo también, ¿no? Sí, hierro refinado. Y luego, tanto para Saeko como Eri, me falta aluminio brillante. Todas esas cosas se consiguen en el subterráneo. Y ya sabéis que es muy largo de hacer. Entonces, bueno, seguramente lo haga esto así un poquito por mi cuenta. No sé si queréis que un día haga así un poco de subterráneo y ya está. Pero bueno, vamos a avanzar en lo principal. Que, bueno, no os habéis perdido tampoco nada. Ah, también he estado haciendo, verdad, lo del dulce Sichiban. Y he llegado al rango 50, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando he llegado al rango 50, bueno, pues tuve que hacer una de esto, una reunión de estado accionista, tal y cual. Y cuando terminé subí al rango 50. Bueno, estoy en el 39 porque cuando pasas del 50 y termino el accionista, subí al 39. He cambiado de sede. Ahora ya no estoy en Dulce Sichiban, en esa tiendecita de ahí adelante, sino que ahora, te me van a matar ahí, ¿no? Ahora estoy en un rascacielos aquí. Y ahora se llama Grupo Ichiban. Porque ya necesitaba más espacio, porque ahora necesito contratar a más gente. Ahora puedo tener 5 propiedades. Entonces, aquí no se verá mejor, ¿no? Me ha dado 100 millones el tío, ahora puedo contratar 40, puedo hacer 5 proyectos, todavía no he tocado nada, ¿eh? Simplemente he hecho el cambio de sede y ya está. Y ahora tengo que llegar al rango 20, ya no tengo un límite de tiempo,
¿Vale? Sí, hay un bicho aquí. Yo no tengo un límite de tiempo, pero sí que tengo que lograr el objetivo de llegar al rango 20 y tranquilamente. O sea que, bueno, por eso, nice. Sí, ya falta poco, Randa, ¿no, tío? Ya falta poco para lo de Dragon Ball Legends. Esta noche se sabrá y mañana. A ver, a ver, a ver qué nos dicen, tú. Queda un día, queda un día. Y esto, más o menos, con esto he mejorado bastante. Y ya está. Ahora lo que tengo que hacer es lo principal. No os habéis perdido nada porque simplemente me llamó la tía del local diciéndome: no te acerques aquí porque te están buscando, no sé qué. Pero bueno, hay que ir igualmente porque es lo principal. O sea que pim pam, vamos para allá. Ya os he pegado la chapa resumen. Estoy en nivel 24. Joder, macho. Pues mira que cuando estaba haciendo eso subía todos al 25, ¿eh? Bueno, vamos a hacer esta vaina. Y con esto acabo pronto. Llegué a los 40. Madre mía, más de 42.000 cristales. Barbaridad. Yo tengo 36.000. ¡Pum! Dale ahí. Dale ahí. Vale, estos son un poco por culerillos, ¿eh? Vale, vale. ¡Pim! Muertito. Pam, pim. Vale, bien. Se me deja un poco esa por. Ah, pero mira, ya mismo suben. Es que digo, lo del subterráneo me hincha a experiencia, pues son muchos combates seguidos. Y los subía todos al 25, pero madre mía, ahora me va a costar, ¿eh? Ahora me va a costar un poquito, pero bueno. Vale, son estos de aquí. Sí, no, para nada mal. Yo pensaba que no iba a llegar ni a los 30.000, que ya lo estuve comentando, pero mira, con todos los eventos que han puesto, me he hinchado. Nos quiere reventar, ¿va? Ah, aquí está el Totsuka este. Es verdad que es el que tenemos que buscar. Están buscando a mí. Hostia, la ahora aparezco yo aquí en plan salvador, ¿no? Ahí está. Kazuka. Y ahora que viene. Vamos a darle una paliza. ¿Hay que luchar otra vez o qué pasa? Pedazo de mierda. Vamos a hacer de oro con el dinero falso. Oh. Bleach Japan. La historia está. Madre mía, da igual que no me dejara como curador. Ayer llegué a los 77 puntos de la raid. Yo tengo que terminarlo hoy. Me quedan 1000 puntos. Con eso rascaré más cristalitos. Con el control de la planta de falsificación y con el de. Sí, dicho, iba claro. Venga, vamos a darte una paliza. Socansino. Nunca arriba. Consiguió nuevas habilidades. Toma, ahí lo llevamos chulo. Este por un lado, pum, pam. Ahora pegan mucho más los personajes, ya os lo digo. Vamos a hacer mega golpe. Vale. Mira que viene Totsuka aquí. Ahora ahí. 200k. Vamos a darle a este que está ahí, muertísimo. Ese me ha muerto.
tío. Me ha muerto Saeko, Se toca mirar si la puedo revivir con la habilidad esa que tengo. Toma. Ahí, dale, dale. A ver. A ver si con esto la reviva. No. No entiendo por qué. Hostia, tengo la vida chunguísima, A ver si tengo algo aquí. Esto. Vamos, para ti. Ya está listo. Reventada. Me manda mucha experiencia. Ay, soy nivel 25. Menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal. Lástima que sale como muerto. Lanzamiento desesperado. Una habilidad. Tengo que curarla, No te tienes variedad de conseguir, si quieres jugar en la parte. Wakata. Pues ya está, ¿no? A ver quién es. ¿Darda? Este, el pesado. Vale. Tiene manifestantes de camino de Jimmy y yo. Hostia. Vale. La máquina para sacar dinero. Ya le quiero allí, ¿no? Vale. La madre que lo parió el Mabuchi este. A ver, pues Namba. La verdad es que está un poco como cabreo. Y a mí ya no me cabe. Si tengo que dar una paliza, se la daré. La suerte de Blitz Japan viene desde arriba. Ah, el director ese de mierda. Bueno, pues venga. Claro. Kume era la... ¿La chica? Sí, ¿no? Vea, Jumihul. Vale, un momento, queridos amigos. Vale, estoy aquí. Ah, vale, ya sé, me voy a pasar por... Uy, perdón. Vamos a ir a... A lo de los vagabundos. Me recupera ahí. Vamos a ir por aquí. Aquí, efectivamente. Recuperado. Ya vamos directo a la acción. Un momento que mire. Vale, justo ahí en medio. Vale. Cuidado que no me atropellen. Pasa. Un momento, porque no veo yo el directo.
Ahora que no veía bien el... A ver un momento. Ahora que no veía bien el... El directo, ¿sabes? Vale. Ya hemos llegado. Hostia, madre mía, la peñaca, ¿sabes? Hostia, se va a liar, ¿eh? Pero muy vasto. Ahí están los manifestantes de Bleach Japan. ¿Van en serio? Son un ejército. Para ser exacto, un ejército de Omi. Es imposible que Bleach Japan movilice a tanta gente con sus tácticas habituales. Es de loco ver a tantos yakuza en el mismo lugar. Y todo se dirige hacia la Gyumi Hulk. Creo que no podemos detener esto ni aunque lo intentáramos. Exacto. Cuando hemos acabado la zona. ¡Ah! El Kuma era este, es verdad, el tonto este, no me acordaba. La zona gris se dará un paso a un desierto. ¿Qué vendríais conseguir viniendo aquí? Oh, cosa, ¿no debería Ogasawara estar viendo esto? En este de todo, así que encabeza la manifestación. Muy pronto llamará la atención sobre el problemilla de la fabricación de esta ciudad. Gracias a nosotros ha llegado el día en el que la gran muralla de matones por fin caerá. La madre que los parió, de verdad. Este le tengo una manía. Hay que pegarse otra vez. Mira que nos hemos pegado ya a veces con este. Espero que sea la última ya, ¿Te refieres a todos estos tíos que habéis traído para llevar a cabo vuestra limpieza? Sabes que todos son yakuza hombres, ¿no? Dice, si un ciudadano ejemplar como yo no va a aceptar eso sin chistar. Debes intentar simular ese acento cerrado de Kansai, amigo. ¿Me estás diciendo que no es de los Ami? ¿Que os ha parecido mi imitación del acento de Kansai de lujo? ¿Crees que buena idea tomarnos el pelo? Creo que les debes una disculpa. Si lo haces, puedo hacer que se retire. ¿Quieres que me rebaje? Por supuesto, voy a empezar por ponerte de rodillas. El paquete completo. Pero no tengo consecuencias, ahora solo yo puedo salvarte. Vale, me hace de mierda para alguien que se piensa que está limpiando el mundo. Él está malvado como el que más. Quédate, fulana. Tu verdadera cara sale a la luz. Pues si yo soy una fulana, tú eres la mierda de la suela de mis zapatos. Vale. Una banda de payaso de los cojones. Venga, vamos a dar la santa paliza. Sotakume. Pam 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 pim 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 pim. Chincheta pam. Tres menos. Siga. Venga. Pam 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 pam. Pum pum. Cada pum. Siguiente, por favor. Allá voy con mi bate azulito. Mejorado, vamos. Tengo ganas de hacer la siguiente mejora, en serio, A ver si hacen un poco la historia y me dan algún material que necesito, de lo que he dicho antes. Del hierro ese refinado. No. Me vendría el humo. Dale ahí, dale ahí. Pam para pam, pam para pam, para pam. Para ti. Vamos a darle bien durito. Ahora con el bate, dale ahí. Tiene silenciado por utilizar habilidades, pero bueno, mira, 300. Es que pega a durillo, el cabrón. Hacer esto. ¡Pim! Otro 300 por aquí. Uy, no me espera que se levante, hermano. Que pega duro el cabrón, Dale. Madre mía, reventada, Lo que pega ahora a Dachi, tío. Vale, nada, bien. Subida de nivel. Perfecto. Nuevo rango, nuevo rango. Vale. Sello, vale. Beso seductor. Que todo eso ya te digo, lo habían logrado haciéndolo de la subterránea, pero bueno, F por mí. No voy a caerme abajo y teniendo. Llegamos a este punto, debo pedir a cuenta de vosotros contra la sol. Vale, venga, sé que estoy en Yakuza Omi.
De todo dijo que venían apoyando a la oficina de Prince Japan de todo el país. De todo no lo sabéis, soy sincera. Sí que me parecía peligroso, entonces sí que creías que había algo extraño. Pero no era increíblemente conveniente, claro. ¿No dirías que eso es una zona gris? Amigo. ¿Qué está pasando en Kyomi Cult? Si no es cuestión de tiempo, pues habrá que ir para allá. Ni siquiera si un juicio los podrá asustar. Más vale ponernos en marcha. Pues venga. Pues mira, coge un cartelillo y aprovecha y entra con eso. ¿Puedes haber pedido control manifestante? Sí. Ahí acabamos. Pam, para, pam, 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 param, pam, para, pam. Corre, corre. Aquello ahí todo tirados. Para el suelo. Hostia, a tomar por culo. Bolazo va, ¿no? Sí. Bueno, primer golpe. Vale. Entramos por aquí. Están por todas partes, no podemos hacer como no estemos listos. Ya estoy listo. Ya está. Me la juego, ¿eh? ¿Tiene que guardar partida? Sí. No lo he hecho. No. Problema. Bastante gordo. Tiene que guardar partida, bro. Me la he jugado, ¿eh? Hay demasiada gente, ¿no? El pelo estropajo. Me han conocido. A correr, ¿no? Hombre, si tengo que pegarme con los 100 típicos que hay aquí. Gambarimas. Pam, para, pam, 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 pam. Dale ahí. Pum, pum. Dos menos. Dale duro, llévatelos por delante. Que viene. Tío, eso me ha dolido, ¿eh? Hostia, he fallado, ¿eh? Mátalo. Mátalo. Uy. Hostia, es que pega muy vasto, ¿eh? Ya me ha dejado la vida hecha una mierda, ¿eh? Hostia, dando un montón de experiencia, ¿eh? Vale, soy de nivel perfecto, tío. Argucia malintencionada. Argucia malintencionada. A ver qué es eso. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡No! Dios, los ha matado. ¡Yo! ¡Vasí ni que de nani omoroi koto yattoru ya! ¿Ahora lo echar con este, no?
El pelo mocho me suena. Bueno, hay que acabar otra vez con la bicha esta. Oye, esto me puede puto reventar, ¿eh? Maquinaria pesada. Si nos pilla la organización, se acabó. Estar pendiente de hacia dónde va. Los demás podrían venir a por nosotros. El centro de corrido ha hecho papilla a sus propios hombres. Madre mía, qué miedo me da esto. ¿Qué puedo hacer? Espérate un momento, pues claro, nada de esto le va a afectar. ¿Qué hago? ¿Pego sin más o...? La voy a hacer patada por teleta, a ver qué hace. Vale. Me tengo que curar. Bien, habrá que hacer cosas tochas. Esto por un lado. Vale, bien. No puedo hacer el golpe en el... Ah, claro, porque eso era de agarrar. ¿Y puntas paralizantes? Tampoco. ¿Qué hago? ¿Le pego sin más? No tiene sentido eso. ¡Cuidado! Me cae, pero claro. Era durillo, ¿eh? Has sufrido aturdimiento. Me cago en todo. Vale. A ver, no vamos mal. Pues se pega una mierda, pero bueno. Joder, puto bicho. Vale, guardia perfecta. Hostia, que me ha dado por detrás y me ha aturdido. Vale, caso que se ha recuperado. ¿Puedo reducir la defensa? Sí. Vale, vamos a subirnos el ataque. Muy importante. Y ahora... Vale, aguanta ahí. Bárbara y Cuyo. Vamos a curarnos todos, hermano. Porque la hostia puede ser guapa, ¿eh? Vale, eso la dolía. ¡Vamos! Hostia, pues lo hemos hecho bien, ¿eh? Hemos tenido la suficiente vida para sacarlo de ahí. Ahora sí. Golpe en el son. Bien. Ya hago el sello. Vamos a hacer esto de sello. Bien, eso ha quitado bastante. Bien, encima está aturdillo. Guau, es que nos viene de lujo esto, ¿eh? 500. ¿Cuál es la otra habilidad que he sacado? Argucia malintencionada. Ah, tienen de miedo, ¿eh? A ver si le puedo infligir el sangrado. No, pero bueno, la dolía. Oh, bien. Vuelve dentro. Hostia.
Bárbara y Cuyo. Dale duro. Me quita un poquito, pero bueno. Ahora que voy. 500. Mira que viene. Mierda, la aturdida. Vamos allá. Estoy por aquí. No, este le pegamos sin más. Y ya está. Bien, 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 bien. Haciendo me ha pegado el golpe. Hostia, cuánta experiencia, hermano. Qué bueno, ¿eh? Nuevo nivel por aquí. Nuevo rango. Nuevo rango. Wow, qué bien, tío. Esto es perfecto, ¿eh? Me la va a liar. Menuda reventada. Mira, qué bueno. Qué guapo, tío. Yo digo, vale, no se les ven ahí, digo, han tenido que huir. Vale, pues habrá que entrar por otro lado, ¿no? Yo qué sé. Tiene la calle cortada, ¿no? La cual sabe bien a quién elegir, vale. No es lo único, tiene tres. Tres. Primero tenemos a Ishioda, el tipo que acabamos de ver. Vale, ese es un. Siempre ha sido lo que vale. Se dice que incluso en Kasai era bastante prudente y que los mandamases le costaba mantener la raya. Se lo dice, vale. Es una no, no se le da nada mal esto. Ishioda estaba al frente. Y los otros dos tenientes. Uno de ellos lo conoce bastante bien. Ah, el juego, en verdad. Este por culero. Era a la derecha, de manera que fue fácil escoger como teniente. Y el tercero se llama Tento. Oh. Solo sé que antes era boxeador. Supongo que de peso pesado, teniendo en cuenta que es como un toro. ¿Qué? Bueno, vamos a ver. A ver, este Tento. Es el favorito de la boda de la banda de Kansai. Ishioda, Sawashiro y Tendo, esos son los tres, ¿no? Pendientes del capitán y todos nos pueden dar problemas. Vaya, pues no queda aquí movida. Habrá que volver a Kamurocho. Soy Jung Jin Hong. Los estos serán de una posición más elevada. De hecho, contra una elección ha sido increíble. Claro. Pidiendo juego este. Perdón, no ibais a venir a ayudarnos, al menos. Vale. Solo hacemos por Namba, no por vosotros. Pero hay un grupo enorme de zombies bloqueando el camino, no hay modo de pasar por ahí. En vista de la pelea de antes, he tomado una decisión. ¿Qué significa eso? No nos gustaría seguirte con un regalo. Vale, entonces que es algo muy valioso. ¿Qué me vas a dar? A ver, me gustaría contar con vuestra ayuda, aunque eso van a pagar un precio muy alto. Espero que estos precios sean sinceros. Yo diría que no tiene ningún valor monetario. Me gustaría que fuera lo antes posible a un restaurante de Yakiniku llamado Promesa de Eomeoni. Les diría a los empleados que vas para allá. No puedes decirme de qué va esto. Significa madre en coreano. Hasta luego.
Que nos quiere dar algo, tenemos que andarnos con estas mierdas justamente. Ah. Bueno, pues nada. Restaurante de Yakiniku que se llama Promesa de Eomeoni. Vale. Vamos a ver. Oh, coño, si está aquí al lado. No sé para qué tanto rollo, está aquí al lado. Coño, que me ha dado contra el poste. Bueno, de aquí entra ya a comer. Ven aquí a comer. A ver. Esta ya lo saben. Antes de nada voy a pegar un guardadete porque no me fío yo de... Es que tengo aquí 800.000 guardadores. Que hice uno más sin querer, ¿sabes? Pero guardamos aquí. Y aquí está la parte trasera. Por aquí, por favor, vamos. Silencio. Es lo que estoy a punto de ver y escuchar. Sería el distrito residencial subterráneo de los que mejor. Oh. Si yo me veo esto, ¿por qué no nos lo dijo antes? Eso no se va a esperar hasta después de que lucháramos contra una puta cruz. Este es un secreto que hemos protegido con nuestra vida. Si en esa entrada del sistema de eso sería una debilidad fatal. Vale. Entonces esto lo que significa que lo portamos con vosotros. Vale. Sí, sabemos que es importante, vale. Pues vamos para allá. Vale. Pues para adentro, ¿no? Ah, pasó por aquí para salvar. Zao tendrá que perdonar a Nampa. Efectivamente. Vamos para adentro. Pero me temo que el tiempo apremia, porque de todas maneras están las cosas. Sí. La barricada acaba de caer. La Alianza me empezó a invadir y yo mi Hul. Bueno. Oh. ¿Qué está haciendo Seonhui? Está intentando ponerse en contacto con Yutaka Ogikubo. Ah, este es el político, ¿no? ¿Y qué pasa si lo consigue? No lo sé, eso dependerá de Ogikubo. Jamás te había visto tan tenso, se ve que es muy serio. Creo que así están vamos. No me fastidies, después de que haya confiado en nosotros, que me parece yo súper serio. No sé lo que lo hiciera. Seguro ten en cuenta que he sopesado todos los riesgos de antemano. Si nos traicionáis e intentáis escapar, os mataré con mis propias manos. Oh, bueno, tranquilito, madre mía, no se pone. No es mono, ya no, ¿no? Vale, aquí está la pava hablando con el político, ¿no? ドミノドマ偽札偽札事業はもはやこれまで偽札事業をやめるにせよそのために全てを燃やす単純偽偽札偽偽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 偽
Pues a frenar aquí a la alianza Omi. Mientras esto lo achicharra en vivo, ¿no? Vale, aquí se puede liar muy vasto, ¿no? Por lo que veo. Prepárate para la batalla. Bueno, aquí no tengo nada, ¿no? Bueno, no sé. No tengo nada interesante, así que... No me deja entrar. Ah, vale, que tengo que hablar con nada. No me lo digo, sabes que solo se... Vale. Todo listo. Allá que voy. Vale. Reconozca la mayoría. Claro. Hostia, el puto Namba, me cago en la leche. Voy a tener que pegarme con él. Y ese, bueno, ese es el director, ¿no? Claro. せやけど。あ?そもそも踊れは何で生きとるんや。荒川の代行に撃たれたやろが。お前に話す必要はねえ。代行が踊れを撃った後、そこ、間違いを死体は組の門に始末させ。まあ、なんで悪が。小笠原さん!印刷機はあの奥です。一生田さん! ロールで組み、そうでで火つけ。バナ。そこどけ。一番。俺らはここをどかねえよ、ナンバー。なんだと。ここを燃やすまでの時間を稼ぐってもな。てめえ。一。ほえ。マレミアナンバー、この人いいだしだ。一緒で一緒ナンバー、コントロールストス。 No me lo puedo creer, tío. Madre mía. ¿Qué voy? Me los lleva todos por delante. Namba. Me mereces esto. No joda, ha llamado a otro. Me cago en su madre. Otro más. Son seis ahora. Me baja la defensa, maldito. Pues el arma que lleva, ¿no? Hostia, la vida, hermano. Pocos PMs tengo con ella, pero bueno. Vamos a bajarle la defensa a todos. Joder, a por Namba. Lo siento mucho, pero tengo que ir a por ti. Lo quiero dejar muertísimo, hermano. Es que quitan ciento y pico de vida, Son muy cerdos. Uf, menos mal, menos mal. Vamos a hacer lo de las chinchetas, Bien. Es que esto es una ayuda bastante interesante. Me tendría que curar, Voy a curarme al máximo. Por si acaso, que no me fío ni un rabo. Dios, Dios, madre mía, lo que me ha quitado. Espérate, espérate, me voy a poner un objeto que me dé... Esto, 150. Así mismo. Vamos a darle a este y ¡pam! Uno menos.
Joder, es que quitan un huevo los cabrones. Voy a ir a por Namba, Me acabo la tontería. Lo siento, Namba. La vida. Saeko no puede morir, En ningún momento. Vamos a darle. Me lo puedo quitar de encima el pimpollo. Sal ahí. Bien. Sal ahí. Bien. No. Ha llamado a otro, me cago en su madre. Un poquitocito ya. ¿Qué he hecho? Vale, ese se muere. Perfecto. Pues tengo la vida fatal, me mata. Me tengo que curar. Me va a venir a pegar, Me lo mata. ¿De qué me ha ido, hermano? Tiene que poner lo de defensa. Hostia, es que pega mucho, cabrón. Y lo de ataque. Putearlo al máximo posible. ¡271 le he quitado! Bárbara y Cuyo. Le bajamos la defensa. Se viene. Se viene la locura, Vamos para allá. 400 y pico. Menos evasión. Que le den por el culo. Me mata, ¿La puedo revivir? Bien, ha revivido. Vale, volvemos a hacer esto. 800 y pico. Esto es una locura, Esta habilidad me está salvando que flipas. Curamos. Bien. Vale. Vamos a pegar sin más. Vale, eso que se lleva. Me va a hacer daño. Fallar. Vale, voy a estar cabrón. O sea, tomar por culo. Bonita ahí. Bárbara y Cuyo. Toma. Delita, ha costado, Tío, mucha experiencia. Subida de nivel. Bien. Subió 3, Del tirón. Perfecto. Esto es perfecto. Vale, a ver qué pasa. Eso está ardiendo, Me cago en ti. Esto no me gusta, huyamos, venga. No. ¿Otra vez? Apareció la otra. Vale, están todos ahí. Lo matarán, no lo dejarán ni ir, habrá que luchar. Hostia.
Ese sale por patas. ¿A dónde vamos, chuelo? せっかくここまでいらしたんだ。もう少しおもてなしをさせてください。小笠原さん。 Toma. La boquita, bebé. Madre mía, vamos a estar en el capítulo. Es que este capítulo que pasa va mejor, eh. Qué arte todo, hermano. Ardiendo todo el fucking barrio. Se van a quedar sin electricidad, ¿no? Pero vamos, todo. Todo yo cojamos. Namba. これで全部 闇に葬られたわけだ。偉人帳の偽札も俺の弟のことも最後の最後で。なんか、トレジナーシュートかぶる。うっちゃ。弟さんを追うための情報が消えちまったことは申し訳ないと思ってる。でも俺ら、お前を救いたくて。 うるせえ。ナンバ、いい仲間を持ってるな。仲間なんかじゃねえ。どうやらお前は誤解をしている。お前は弟の消息が知りたいんだな。あいつはたった一人で偉人帳の偽札の確信にまで迫ってきた。だが その情報を手に入れることは万死に値する。しかし私は彼の高い調査能力は無駄にするのは惜しいと考えた。なんとか仲間にしたいとさ。じゃあ今は？我々の地下の居住区にいる。もちろん軟禁状態ではあるが。そうだ。はい、元気にしておられます。 本当か？マジか。なんで教えてくれなかったんだ。それは無理か。当初から南波さんは我々の監視対象者であり、偽札の事実を知って失踪して以来偉人さんからは追われるみ、お教えするわけには参りませんでした。まあね。まあそうだよね。この事実が手に入れられたのは 我々に手を貸し、何より南波、お前のために命を懸けてくれた仲間のおかげだということを忘れるな。おい、南波。でもこの目で見るまでは信じられねえ。じゃあなおさら早く。いや、やるぎんどとどはフォーグだね。たんたんぎるぞ。 Así le cogió manía, tío, al personaje. No me interesa el personaje, de verdad. En fin. Namba, muy mal.